Buenos días, muy buenos días, las 7 de la mañana con 2 minutos de este miércoles, ya miércoles 31 de octubre del 2018, se fue octubre. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros, amigos, mi querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza, buenos días por este otro, don Efrén Méndez Aguilar, como siempre muy tempranito aquí, así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. Decirles y recordarles que Tamaz TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios localizados en la avenida Morelos, número 6 del populoso barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, y repetimos esta programación en diferentes horarios para su mayor comodidad. Pues me Tavo Castillo, una mañana muy rica, muy sabrosa, pero sobre todo dándole gracias a Dios por mantenernos aquí vivitos. Buenos días. Y lleno de polémica, Jaime, porque pues el chantolo, luego hay quienes son los radicalistas al estilo de Donald Trump, que dicen que son los radicalistas, están los liberales, la gente que dice, ah, pues es igual, hombre, nomás que haya tamales y que la gente conviva, y lo de la fiesta es lo de menos. Dicen que cuando los ombligos acoplan, lo demás sale sobrando, ¿no? Así es que pero para no quedarme, ahí hice una calaverita para la quemazón del mercado. Ahí, acuérdense que es ese. Y dice, la vida no vale nada, gritó el chamuco maldito, porque en este lugarcito ya nos cargó la tiznada. La plaza está chamuscada, los comerciantes gritones ya no caben en los panteones. Se desató la perrada. La muerte anda acelerada, había otra palabra, pero le puse acelerada, tapando los callejones, imagínense allá. Hay quemados por montones, nadie los quiere ordenar. La plaza es un muladar, lleno de mugre y telones, dan tristeza a los peatones. No hay paso para la gente, con tanto puesto imprudente, otra vez todo lo que rime con ente. El hambre no tiene fin, se acabaron el jardín, ¿qué va a hacer el presidente? Ya lo dijo Valdemar, nos comieron el mandado, el pueblo está encanijado, creo que Toño va a ganar, y así fue. Toño ganó, ahora es nuestro presidente, la flaca espera sonriente, cumpla lo que prometió. Bueno, muy picudo nuestro poeta urbano esta mañana, sorprendido, el saludo va con un mensaje, no subliminal, un mensaje muy directo a lo que sucede aquí en nuestro querido centro histórico de Tamazunchale. Fred Méndez Aguilar, buenos días. Buenos días, sí, pues amaneció como posesionado, ¿no? del chamuco. Sí, buenos días, antes que nada, como bien lo dices, maestro, gracias a Dios primero, ¿no? Pues que estamos aquí. Muy contentos, gracias a Dios, ¿verdad? Que pues estamos sanos, podemos hacer y deshacer, ¿verdad? Gracias a la gente, por supuesto, también que hay en sus casitas, pues muy temprano y hoy en las repeticiones, pues están ahí al pendiente, darles gracias, como siempre, ahorita pues hay muchos tamales ya, yo creo, allá en Chapulhuacanito, ¿no? Con los amigos de Tamán, hay que ir, dijo Piporro, a ver si nos invitan algo. Y por supuesto, Gilito también debe estar vestido de gala, ¿no? Ese municipio que pues también es pueblo huasteco, de la Huasteca acá sur. Un saludo a todos ellos, un saludo a la gente de Matlapa, igual han de estar de plácemes, no sé, y a San Martín, que están estrenando canal. Y Matlapa, Tampacán, que pues ya, yo creo que ya va para allá también, ya no tarda en dar la sorpresa. Entonces, gracias a todos ellos, gracias a la gente que nos ve, que está fuera de aquí, de la Huasteca, del estado, del país. Pues, ¿qué más podemos decirles más que agradecerles? Y pues con eso de los diablos, de los demonios y de las brujas, pues va a estar medio cruel estos comentarios, ¿no? Y pues aquí estamos nosotros vamos a comentar, pues como medios tenemos que hacerlo, a lo mejor pues no podemos tener toda la razón, no podemos estar bien enterados o bien empapados del conocimiento del famoso chantolo, ¿no? Que
Ya está, que se da uno cuenta, por ejemplo, en la mañana yo a las 4:30, 5 de la mañana, y dije, ¿qué culpa tienen los marranos? Pobrecitos, nomás se oye el chilladero por todos lados, porque pues, los tamales, ¿no? Entonces aquí estamos, gracias, gracias, y pues con la línea, de que no hay línea. Bueno, pues todos sabemos que en estos días la fiesta de Xantolo pues ha inundado de fervor en los municipios. De los municipios más grandes o más pequeños, creo que la gente cada vez más está más arraigada a sus costumbres, y muchas veces por imitación, que de manera general eso se da. Que le meten brujas, que le meten diablos, que le meten las mamaninas, los cominitos. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de ir a Tampacán al inicio. Ahí iniciaron de una manera muy diferente. Bris inició pues festejando a las familias, a los niños, con una película en el monumental centro histórico reconstruido al 100, y que da muchísimo gusto. Creo que la gente tampacanense nunca había estado tan contenta y tan orgullosa de su centro histórico. Esas imágenes fue una transformación visual total, pero total. Y obviamente pues aquí tenemos la causante, la presidenta Brice, que pues desde tempranito checando los más mínimos detalles y ya termina, va por sus hijos. Pero esto incluso empezó lloviendo y la gente poco a poco, vean, acuérdense lo que era el Palacio Municipal, y ahora sí luce. La calle de enfrente la van a hacer peatonal, pero no le pusieron listoncito y no pase. ¿Cómo? Pues un toque ahí de, no, una floreros, unos maceteros, pero aparte de muy bonitos, pues no necesitas poner ni letra, pues no puedes entrar, pero con una vegetación extraordinaria. Todo esto efectivamente ya existía, pero el toque femenino, todos estos arcos, los nomás tumbaron las paredes que no permitían la visibilidad de las familias hacia el centro histórico, y poco a poco fue transformándose. Y he platicado con mucha gente que no estuvo acompañando a Brice en su proyecto político. Sin embargo, están completamente contentos y dispuestos a colaborar. Aquí tenemos las compañías, que esas compañías vienen de Palacio de Tampico, Tamaulipas, los que vienen a pintar. Y están como felices y contentos porque los resultados están a la vista. Ya por la tarde empieza la función. Y poco a poco, por mientras iba llegando la gente, pues algunos videos ahí de Alejandra Guzmán y la escenografía, invitado que sé que te fascina, pues muy sencilla, pero a la vez muy, muy elegante. La tarde empezó a caer antes de la película Coco, el cabildo en pleno, Brice y todos los colaboradores, obviamente con Gassi, que es el asesor, pues sin duda alguna, pues cuidando, cuidando que las cosas salgan bien por la experiencia que tiene como constructor. Y los niños, bueno, pues ¿qué se les obsequia? Ahí lo tenemos, mira nada más. Estas imágenes, que no se discute que si es bruja, que si es brujo, que lo que es una imagen de Xantolo, definitivamente. Y lo que nos gustó al inicio, una reseña de lo que los 28 días ha hecho la presidenta Brice, incluye ahí su entrevista entre mujeres. Y con esa pantalla espectacular, pues muy apantalladora ahora sí, pero esa gente poco a poco, por mientras iba cayendo la noche, pues se pudo disfrutar mi Tabo Castillo. El inicio disfrutando, atendiendo a los niños, y no tan solo a los niños, nos dio muchísimo gusto que muchas familias, ya familias de Tambacán, que no las habíamos visto, han regresado a tener confianza de sus autoridades y sobre todo, pues atendiendo el llamado de un pueblo que seguramente le irá mejor en esta administración. Sí, Jaime, estos eventos precisamente tienen esa función, convocar a las familias, recuperar el sentido de identidad, de pertenencia, de descendencia, de origen, por así decirlo, si no lo entiende la gente. Pero ya benditas fake news, ya salieron los
pelitos en la sopa y dicen que por qué no la pintó de azul o por qué no la pintó de amarillo. Creo que tiene un mensaje subliminal ahí, esos trabajos que están haciendo. Finalmente los colores son de la naturaleza, no están casados con ningún orden político ni mucho menos. Aquí cuando Polo pintó de rojo el palacio, pues la gente se escandalizó, pero finalmente lo que interesa es lo que está adentro, ¿no? La iniciativa, la gente, los actores, los que van a hacer su trabajo. Y aquí es una convocatoria muy buena, pues, a la convivencia familiar, a través de una película que pues se retoma, donde se retoma la tradición ancestral de muy mexicana, por cierto, de algunos de los estados de la República, principalmente en Michoacán, en Oaxaca, en donde pues la efervescencia de la fiesta del Día de Muertos, no el Chantolo, la fiesta del Día de Muertos, pues es muy conocida, ¿no? Y esta película, pues es el tema, sobre todo con los niños, ha sido muy, muy bien aceptada por la crítica cinematográfica, se ha otorgado incluso premios, los personajes son reales, nada más que fueron llevados a la comicidad, a lo que significa el mundo de la imaginación, que no tiene nada que ver con elementos clásicos o cartesianos 100%, sino que pues gracias a eso podemos especular y hacer dibujar escenas que para algunos son aberrantes. El asunto de la convivencia, de la convocatoria, creo que es el primer principio, Jaime, para todo autoridad que se precie de querer hacer un buen gobierno, de querer instalarse. Y pues, ¿qué podemos decir nosotros de Tampacán como un espacio que se debe recuperar, que se debe ya considerar como parte de lo que se ha llamado la Huasteca Sur, la parte viviente de la Huasteca, que tiene, pues sigue siendo un misterio, y sigue siendo un misterio porque desafortunadamente su historia ha quedado en manos de historiadores que pues manejan cierto desprecio por las tradiciones, por lo que es la cultura de los pueblos originarios, y ha pasado por alto muchos detalles que son esenciales, como es las festividades del pueblo, para consolidar un principio de identidad y consecuentemente para darle oportunidad a un gobierno de ejercer su mandato y su principio autoritario y de justicia social. Aquí se está dando, Jaime, de una forma excelente, muy de buen gusto, y pues, ¿qué podemos decir? Ojalá esto siga adelante y se vaya mejorando todavía más. Bueno, definitivamente fue una tarde muy especial, una tarde donde hay una reconciliación entre una cabecera municipal apática, dormida por mucho tiempo, y en este gente de 60, 70 años, oriundos ahí de Tampacán, que están ahí con sus nietos, con sus esposas, y pues eso creo que le da, estimula a la actual administración para seguir en esta vía Méndez Aguilar, de poder atender a la gente sin escatimar esfuerzos. Si hay un recurso, pues que se aplique. ¿En favor de quién? En favor de los que mandan, en favor de lo más importante de un municipio, que es su gente. Sí, fíjate que estaba viendo el diseño, ¿no? Creo yo que aquí la ventaja que tiene la familia de, no de Brice, sino del amigo Gassi, es un conocedor mucho, su tío, que incluso por ahí he visto algunas imágenes muy muy tremendas, ¿no? De allá donde él vive, y digo, como que es la idea. Qué bueno que se transporta en este tiempo de Chantolo y se realiza el escenario de ese modo. Y claro, la respuesta de la gente al nuevo, ahora sí que al nuevo look que le dieron a la presidencia, que le dieron al jardín, y ahí está la ciudadanía, ¿no?
como dices, bien salieron después de muchos años, y qué mejor que en un día que se identifican los pueblos de la Huasteca Sur con estas actividades, y bien por la gente, porque la gente es la que hace la fiesta, ¿no? Ahí están, chicos, grandes, viejos, podemos decir, pero ahí están presentes en la actividad. Aquí veo muchos conocidos, muchos amigos que viven ahí en la cabecera. Entonces, qué bueno por ellos precisamente, de que les trajeron este espectáculo, y ahora con esta plaza, pues lógico que creo que todo lo que hagan les va a lucir, ¿verdad? Porque pues, el escenario se presta para eso. Bueno, ese fue el primer día de los festejos, pero la noche de anoche, ya vamos a pedir un poquito a producción, esta misma gente y más se volvió a congregar ahí cuando ya prácticamente viene la inauguración de la fiesta por todo el cabildo con Briz, y pues una noche espectacular ya con el palacio remodelado, con unas luces muy bonitas, su centro histórico, su kiosco, de la noche a la mañana lo transformaron, su iglesia de Asunción de María como una representación religiosa, como algo que el pueblo de Tampacán se solidariza y significa, incluso sus fiestas patronales especialmente llevan el nombre de la Asunción de María. Y esto, pues de alguna manera, la gente reconoce, si un día anterior pudo disfrutar con su familia, en esta se auguraba la presentación de más de 12 comparsas, pero de diferentes municipios. No un concurso, una presentación, en donde del puente Patlahuila, las principales calles, que allá sí tienen varias calles, pues iban bailando. O sea que la gente, aunque no quería venir al jardín o no pudo venir, salía fuera de sus casas, fuera de sus comercios, y disfrutaban de un espectáculo de chantolo, de un espectáculo que cada municipio, como Astla, Tanquián, Tancanguit y todos los de aquel lado, apoyaron, ¿verdad? Hicieron caso a la invitación y se volvió una verdadera fiesta de muertos ahí en el centro histórico de Tampacán, en donde su presidenta Brisa aprovechó, uno para hacer la declaratoria inaugural y otro para ir iniciando a esas famosas letras tan conocidas, esas letras tan que todos los municipios tienen, pues aquí también. Pero unas letras comunes, unas letras iluminadas, teniendo como fondo pues algo típico de Tampacán, como es su iglesia Asunción de María. Aquí tenemos, Tavo, por las principales calles, esta gente que vino de diferentes municipios a hacer una demostración de lo que es, de lo que se traduce el Día de Muertos. Sí, Jaime, y por fortuna no existen los cronistas espontáneos que luego se desgarran las vestiduras con los personajes, porque aquí vemos personajes de toda índole, incluso San Martín pues tiene los payasos, tiene los negros, negritos, aquí vemos los comanches, vimos hasta una diva ahí formada, y pues es parte del chantolo. Es parte de la fiesta, de ese sincretismo cultural, ¿no? Repito, el sincretismo, y aparezco disco rayado, ¿no? Y qué bueno que llegan todas estas comparsas, porque se ha dicho que el espíritu de estas comparsas pues es como que no es genuino de chantolo, que es más de carnaval y todo, pero finalmente son los que hacen la fiesta, los que le dan el toque, la convocatoria, y todo tiene como propuesta pues el acercamiento de las personas, de la ciudadanía, a lo que son las expresiones culturales de toda índole y a los espacios de tradición que pues siempre han estado ahí, nomás que luego pues
les da pena. Miren, aquí anda el Cominito, una de las personas, supongo que es la de Asla, esa siempre gana. Y sí quiero hacer una mención muy especial, Jaime, pues, a los amigos de Tezontla, la comparsa de Tezontla, que es genuina, es náhuatl esa comparsa, esa no anda con estos, con este tipo de máscara ni nada, y por fortuna fue la que nos representó en el desfile en el Distrito Federal de las fiestas de Chantol, y fueron para allá, bien merecido y bien reconocido el trabajo que están haciendo en materia de preservación de las raíces. Pero aquí ya es otro asunto, aquí ya es la fiesta donde se reúnen todas las vertientes de expresión de diferentes municipios, incluso regiones como son la costa, que tiene sus mojigangas, que tiene toda esa parafernalia que ya conocemos y que es parte y que le dan vida y sustento a esta tradición tan grande que, pues, para gusto y alegría de todos se va enriqueciendo. Y qué bueno que Bris, pues, tiene esa actitud de aceptar, de abrirse a todas las corrientes de expresión y darles cabida, y pues en una forma por demás muy profesional y sobre todo de mucha identidad con lo que está haciendo y su momento histórico, pues hace el tradicional arranque de las fiestas de Chantol, cosa que no habíamos visto durante mucho tiempo allá en el municipio hermano de Tampacán, Jaime. Bueno, pues aprovechando lo que les decíamos de junto con el cabildo, pues estas espectaculares letras, ¿verdad?, que significan, es decir, y después hay mucha gente a tomarse la tradicional fotografía, pero sobre todo la iluminación, porque podrían ser unas letras comunes y corrientes, no, tienen su propio motivo, tienen su propio arte y pequeño detalle, pero que la gente de inmediato le respondió, mucha gente platicaba con nosotros, maestro, es que estamos muy contentos, no esperábamos que en tan corto tiempo este ayuntamiento se pusiera las pilas, y ahí está. Y qué bueno por Tampacán, simplemente porque cuántas veces no hemos ido ahí por años, sí, sí. Y nos da muchísimo gusto y un poquito de envidia de la buena al ver esto y lo que sucede aquí, que andan bailando y los carros están pasando por ahí. Aquí está prohibidísimo, es una zona peatonal y la gente y los carros pasan por otro lado, y esto única y exclusivamente se deja precisamente para el lucimiento de estas fiestas en Fray Méndez Aguilar, un Tampacán diferente. Sí, sí, por supuesto, una idea nueva, ¿no?, de hacer gobierno desde los inicios y empezando con la primera fiesta de Chantol. Entonces, ahí está el cambio, ahí está la mano, como bien lo dices, femenina, ¿no?, con ideas más modernas, más bueno, pues es una persona preparada que ha vivido mucho, muchas experiencias de este tipo y que ahora las ha traído a Tampacán. Claro, aplicando los recursos, porque los recursos ahí se ven, están aplicados, ¿verdad?, en la cabecera municipal. Y bueno, pues ya yo creo que a partir de que empiece su, ahora sí que su gasto ya de la administración, pues ya se verán otros planes, otros trabajos, porque pues sí, cuesta. Esto todavía es parte de un presupuesto que se quedó, como en todos los ayuntamientos. Pero ya a partir del año que viene, pues de febrero, pues a lo mejor podemos ver cosas más interesantes, porque ya llegaría el presupuesto y habría que repartirlo. Por lo pronto, ahí está la fiesta de Chantolo muy, muy cambiada en Tampacán. Bueno, hay que hacer también mención y notar que dentro de las familias tampacanenses, el único expresidente municipal, cuando menos que nosotros vimos en estos dos días, fue el famoso Chuchi Argüelles. Chuchi, sí. Obviamente en Tampacán ha tenido muchos presidentes municipales. Y se distingue él porque
No cabe duda que reconocer, ¿verdad? Bueno, de alguna manera apoyar con la presencia porque tuvieron a su cargo la máxima responsabilidad y finalmente son pueblo que vienen a decir estamos contentos, estamos apoyando esta nueva propuesta de gobierno y los resultados ahí están, con gente comprometida con el arte. Todo estaba dispuesto en la tarima, en donde de los cuatro puntos se podía observar y teniendo como fondo el palacio. O sea, muy bien colocados. Hubo una persona, no sé quién se encargaría de la logística, en donde la gente de cualquier punto podía disfrutar del espectáculo, tanto de la inauguración como la presentación de las comparsas. Sí, Jaime, eso es el otro lado de el éxito de un evento, que haya toda una estructura logística bien comprometida y bien organizada, porque tú lo has dicho, no es posible que esté en un evento ahí y pasen las motos, pasen los carros, luego las motos estén estacionadas o los carros y la gente por dónde va a ver, cómo dónde se va a parar para admirar un espectáculo que luego se hace con mucho esfuerzo, porque hay que reconocer que todo significa una inversión y el objetivo es que impacte socialmente, que tenga cuando menos una relevancia en el sentir de las personas. Y aquí se está aplicando todos estos eventos y nos da gusto porque es un claro ejemplo de lo que se debe hacer. Ojalá los municipios hermanos de la llamada Huasteca Sur pues aprendan estas lecciones, se apliquen un poquito más, que le tomen más sentido a lo que es el arte de gobernar, el arte, lo que es la función pública. Y la fiesta como tal, pues nada más felicitar a los amigos de Tampacán, porque pues realmente a nosotros nos consta, tienen ellos un caudal de tradiciones y costumbres que no necesitan buscarle nada para rescatar su símbolo de identidad. Por ejemplo, Gilitla, pues surrealista, ¿no? Aquismón, pues sus cuevas, sus parajes. Asla, pues el tema de las hierbas, de las plantas. Matlapa, pues la cecina, su comercio. Tampacán tiene una tradición muy importante que está fundamentada en las culturas originarias y son por sus famosos cuyes, sus vestigios arqueológicos que tiene, su tradición de vida y muerte en las prácticas agrícolas con los ceremoniales de cosecha, de siembra, todo lo que significa esa tradición ancestral. Y sí, envidia de la buena porque pues San Martín tiene sus comparsas grandes, pero aquí en Tamanchale, ¿qué tenemos? Ni Maíz Paloma. No tenemos ningún, no hay algo que nos identifique. Y aquí en este lado pues estamos viendo con mucha envidia de la buena que se están aplicando en la línea correcta, pero además están disfrutando, que es lo más importante, disfrutando de la fiesta. Bueno, pues prácticamente aquí tenemos nada más este centro histórico importantísimo, casi ya nos llevamos la mitad. Tenemos una... Aquí una noticia nos están enviando el gobierno del estado. Queremos leerle esto. Dice, el Centro de Justicia para las Mujeres convoca a potosinas y potosinos mayores de 18 años que residan en San Luis Potosí al concurso de fotografía 25N que se realizará para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo del concurso es hacer visible a través de fotografías el empoderamiento de las mujeres, entendiendo este empoderamiento como el poder de hacer, participar, modificar y transformar espacios en los que las mujeres estén involucradas. Las fotografías podrán ser entregadas hasta el 16 de noviembre en las oficinas de los Centros de Justicia para las Mujeres en San Luis Potosí, Río Verde y Matlapa. Para mayores informes, comunicarse al 01-44-48-33-21-43 o 44 o bien en las redes
sociales, CJ Mujeres San Luis Potosí. Ahí tenemos esta invitación para el concurso de fotografía 25N, que lleva el propósito sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahí tenemos esto. ¿Mi Tavo, tienes por ahí? Yo también tengo uno aquí, Jaime, pero pues ese es de, se dice del corazón, ¿no? Porque pues es invitar a la gente que vayan a visitar el Museo de Leonora Carrington en Gilitla. Sabemos que va a estar saturado. Nosotros, primero Dios, este fin de semana estaremos por ahí. Pero hay la oportunidad, todos los días de la semana va a estar abierto. Y los miércoles es gratuito, entrada gratuita. Y nos están diciendo aquí que para los nativitos, anexos y similares, y conexos de ahí de Gilitla, pues va a ser gratis la entrada. Lo que dijo en algún momento el titular del patronato de los pueblos mágicos, que ellos querían que todo lo que se hiciera en Gilitla fuera para disfrute, primero de toda la gente de la región, de todo Gilitla. Ya después vendrán los visitantes extranjeros y vendrán a sorprenderse o a traer también parte de su cultura, pero la convocatoria es para que toda la gente vaya, conozca. Les repito, es una ventana, es una puerta abierta a conocer los espacios oscuros de nuestra realidad, pero que son un universo fascinante, porque ahí es donde se generan todos nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestros sueños. Bien, por el Museo de Leonora, va a estar 50 años esa obra con nosotros, pero hay oportunidad de ir a verla y disfrutarla y de una vez hacerla nuestra, como hacemos nuestro todas las expresiones más refinadas del quehacer humano, Jaime. Pues qué mejor que aprovechar estas fiestas, fiestas de Chantolo, fiestas de guardar, pero también fiestas de ir a conocer lo que es el Museo Leonora Carrington, dentro del fascinante mundo del surrealismo, y como vemos en pantalla, algo que difícilmente usted va a encontrar en ningún otro lugar del mundo. Y qué bueno que Gilitla y la Huasteca y San Luis Potosí, pues se ha bendecido por dos tipos de museos. Uno que se encuentra en la capital del estado, algo retiradito de nosotros, pero otro muy cerquita, como es el Pueblo Mágico de Gilitla, y sobre todo ahorita con una nueva plaza también, una remodelada, con espectáculos muy a la mano, incluso con espectáculos culturales de primerísimo nivel, que el profe Lalo, presidente municipal, sigue impulsando al lado de un cabildo también, que está muy colaborador y muy enterado de lo que es Gilitla, de lo que representa Gilitla para esta zona de la Huasteca Sur. Pero también felicitarme y reconocer a la gente que está con nosotros en diferentes lugares, en diferentes municipios, en diferentes estados. Maguito González Fuentes, Teo González de San Martín, Chalchicuautla, nuestra amiga Celia Guadalupe Guerra García de Tampico, Tamaulipas, María Elena Galván Valencia, de la capital del estado, Pepe Esquivel, hombre que sí, ahí con sus famosas máscaras, sí, y ahí las brujas, que ha sido muy ahí, polémico en las redes sociales, más de ratito si hay tiempo, nuestro querido poeta urbano y cronista local de Tamas Visión, Tavo Castillo, puede darnos una nota de esto. Leticia Corona, gracias. Leticia Corona, saludos, viéndolos desde el Valles, este hermoso Tamazunchale, y más en estos días. Gracias, Leticia. Carla Aquino Rivera, Dimas Gerardo Pérez García, está viendo el video. Beto Reyes, buenos días, viéndolos desde el municipio de Tancanhuitz, San Luis Potosí, muchas gracias. Terapia Física, Sergio Ali Quintanar Solórzano y otros gentes más, pues que afortunadamente les gusta este tipo de programación. En un momento vamos a continuar con cosas interesantes ahí de la prepa de Tezontla y otros comentarios, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. He sido productor de cacahuate desde hace 3 generaciones, no habíamos tenido tal apoyo y pues ahora estamos muy contentos, muy agradecidos con el gobierno. Realmente estamos viendo el interés, está apostándole al campo potosino. En 2017 nuestro campo ocupó el primer lugar nacional, con un crecimiento agropecuario casi 4 veces mayor que el promedio nacional.
Misha decide hacer su inversión en San Luis Potosí debido a la excelente ubicación geográfica que presenta el estado con respecto al desarrollo de la industria automotriz. San Luis Potosí ha generado un prestigio creciente con respecto al nivel de especialización que tiene. Somos la segunda economía de mayor crecimiento en México, con una tasa del 7.6%, superior a la media nacional. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. ¿Cuál es su emergencia? Es mi hermana, se cortó las venas. Permítame, lo voy a poner en conferencia con un paramédico. Paramédico en línea, buenas tardes. Deme la ubicación donde requiere el apoyo, por favor. Es himno nacional 911 San Luis. Tenemos un 5 Romeo, 99 de primera 4, ya va en camino. Su reporte ha sido generado. ¿Le puedo ayudar en algo más? Muchas gracias. No sé qué hubiera pasado sin su ayuda. Ante una emergencia, llama al 911. Cada llamada falsa pone en riesgo una vida. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Con una inversión superior a los 31 millones de pesos, entró en funcionamiento el nuevo edificio del Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado, con instalaciones funcionales y modernas, para dar un mejor servicio a las corporaciones de seguridad pública. San Luis va bien, y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Pusimos en operación la Jefatura de Región y Subcentro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de la Zona Media. Con estas nuevas instalaciones, ampliamos nuestra infraestructura y la Red Estatal de Seguridad Pública para responder de manera más rápida y oportuna. San Luis va bien y juntos vamos por más. Concluye un día más para dar paso a un nuevo amanecer. El repicar de las campanas y el olor a copal anuncian la llegada de aquellos que se nos adelantaron en el camino de la vida. Tampacán se prepara para vivir la más grande de sus fiestas, Xantolo 2018, tradición que perdura toda la vida. Ven y vive a lo grande nuestras fiestas del 29 de octubre al 2 de noviembre. Ayuntamiento 2018-2021, Gobierno con sentido humano. Regresamos con todos ustedes, así como los ayuntamientos están en este momento, pues atendiendo el llamado, atendiendo el fervor popular de las fiestas de Xantolo, el Día de Muertos prácticamente. También las instituciones, hay algunas instituciones que se han significado por año hacer este tipo de eventos, de concursos, y nos vamos a trasladar hasta una escuela amiga, una escuela preparatoria de Tezontla, ya con su nuevo edificio, con, ahora sí como dice Fren, con un nuevo look,
pero también pues con una nueva idea de su director, el maestro Jaime Abel García Cruz, la famosa muñeca para los amigos futboleros. Con esto, mira, ese es clásico de la familia Castillo Mendoza. Sí, ya me dijeron, yo pregunté porque me gustó mucho el proyecto. ¿Quién lo hizo? Pues nada más y nada menos que la hermana de Tabo Castillo. Ah, con razón. Sí, muy bien. Pero independientemente de eso, los muchachos son como cuatro grupos. Pero todos el 80% de los muchachos participaron en algo, en las comparsas. Tres comparsas concursando de primero, segundo y tercer grado. Y el tradicional evento, ¿no? El que los invitados de honor, los jurados calificadores, y lo que es el simbolismo, sincretismo, dice. Y pues el director y toda la planta de maestros iniciando con el rito antes del concurso de los altares y el concurso de las comparsas, en este caso de las comparsas. Y sí, lo que nos llamó mucho la atención es que pues la participación de los muchachos, ya no hay nada de que aquellos que se disfrazan de mujeres sean de tendencias, no, para nada. Hay muchachos que son unos diablos y andaban ahí bailando, pero diablos literal y físicamente, ¿no? Porque vemos que son hijos de amigos y pues en la calle, no, hombre, los muchachos completamente sanos y más diablos que el diablo. Pero sí, interesante, Efren, la participación de esta gente. Algunos padres de familia por un ladito viendo muy contentos, y casi como a la mitad de este evento llegaron unos invitados especiales. Del jardín de niños ahí de Tezontla, los maestros tuvieron el buen tino y el buen gusto del acierto de llevarlos. Algunos ya venían disfrazaditos, ¿verdad? Pero pudieron ver algo de que en su tierra, en su momento, ahí está. Nos puede gustar o no nos puede gustar, lo que sí es cierto es que es algo real, que en México, cuando menos en los lugares como es Chapulhuacanito o en otros estados, estos eventos se llevan. Que se han venido transformando, sí es cierto, que la idea es muy diferente, es cierto, pero finalmente es un show, esto es un circo en el cual pues estamos inmersos como medios de comunicación. Méndez. Es que es la tecnología, ¿no? También, ya con la tecnología pues ya pueden hacer otros diseños, disfraces, ¿no? Ya. Y bueno, dices que casi el 80 o más participó, pues es que todos son de allá, ¿no? De los lugares donde se identifican completamente con eso. Que a veces los chamacos como que pues ya no lo ven igual que sus papás, que sus abuelos, que sus tatarabuelos, pero se queda la actividad que se da año con año, ¿no? Que va a llegar Chantolo y ya todos andan preparando, que yo siempre lo he dicho, no sé si sientan mucho la fiesta, pero ya es algo que se trae, ¿no? Se hace porque es algo tradicional que se tiene que hacer. Y bueno, los chamacos, pues ya te digo, la tecnología, la inventiva, ya tienen más malicia, se puede decir, para esto, de los disfraces, de la actuación, también de la actuación, ¿verdad? Porque ya vemos más diferentes, más activos, más activados estas danzas y los disfraces y todo. Hay más facilidad para realizarlo en todo lo que conlleva. Y bueno, cuando hay una buena organización, porque voy a repetirlo, pues todo se ve así ya fácil, ¿verdad? Cuando se está haciendo hecho, pero hay una organización donde hay gente que está al pendiente de que salga bien, y aquí pues hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo que siempre le ha aplicado la famosa muñeca, nuestro amigo Jaime Abel, que siempre se ha aplicado, tiene muchos años en esto ahí, y está ahora sí que de tiempo completo, no a ver si puede ir o si le queda chance en la tarde, no. Está participando completamente en todos los eventos que tenga la preparatoria, y digo, pues qué bueno, porque es un orgullo para la gente de aquel lado tener un plantel como el que vemos,
y por supuesto pues la participación de toda la escuinclada y del, entonces pues hay que felicitarlos a todos, los organizadores, los participantes pequeños, grandes, viejos, de todos, porque todos se ve que tuvieron un trabajo pues bastante activo. Sí, y cuando ya se quitan las máscaras, sí, que es un momento muy interesante porque ya vemos que son muchachos sanos, muchachos estudiantes que están cumpliendo, finalmente es una tarea, es una actividad más de la institución, en donde tanto maestros como alumnos pues tienen una comunión, y el resultado, mi Tavo Castillo, es esto que te gusta. Sí, felicitar a Jaime porque pues tiene el toque mágico, pues es de Gilitla, ahí donde sí, llega, sí. Tezontla. Pero no quiero pasar por alto el comentario aquí ahorita que haces y que lo vivimos aquí. Resulta que cuando estábamos en la prepa, fuimos a San Martín y vimos un troncote de mujer que estaba disfrazado ahí, estaba sentadote, y nos acercamos por ahí, Rubén Guerra y otros, ya puros viejitos ahorita, pero nos acercamos a ver qué, puta, y dijimos, unos zapatillotes, puta, que se va quitando la máscara, era el diablo en persona, hijo, y le digo, ¿y por qué te vistes así? Pues para destantear al enemigo. Y aquí sucede lo mismo, estos muchachos se quitan la máscara, ¡oh, surprise! es la gran fiesta, Jaime. Y fíjate, hay que aplaudir que tuvieran el acierto de que llegaran los niños, para que vean ellos cómo se va desarrollando un tema tan importante propio de las culturas ancestrales, y lucen mucho aquí las máscaras originarias de Chapulhuacanito, que le han dado fama, el famoso diablo que tiene como rasgos de insecto, así parece un extraterrestre, una cosa muy particular, única, de las pocas máscaras que se hacen con cuero, con piel, esa es de Chapulhuacanito, es el diablo, el cole, Chilchic se llama, porque es el diablo negro de ahí, y los coles mayores y las viejitas, todo lo que es la comparsa, la fiesta en sí, pero aplaudir la iniciativa primero del director, de los maestros ahí que acompañan a Jaime Abel y a la gente, y luego la comunidad que se involucra, y qué decir del entusiasmo de los muchachos, ellos nomás están queriendo tantito para entrarle como Dios manda y ordena al tamalaje y a la festividad, al gusto por la existencia. Una felicitación, no se podía esperar menos de Tezontla. Tezontla es un bastión oscuro, desconocido todavía por muchas razones, pero quiero decirles que la única estela que tenemos ahí de la mujer gobernadora, que está en la biblioteca, espero que no se la hayan robado, fue hallada ahí en Tezontla, de ahí se trajo, y han traído varias Tezontla, quiero decir, lugar donde hay Tezontla, donde están las lajas de suelos sedimentarios, y que se facilitan para hacer esculturas monumentales, grandes. Más adelante hablaremos de eso, ¿eh? Bueno, aquí lo más interesante de esto es que de estas tres comparsas que participaron ahí en la preparatoria de Tezontla, la ganadora, que fue de tercero A, es la que va a venir a competir aquí a la cabecera. O sea que tenían una motivación extra, aparte de hacer la actividad, ahora sí que escolar, tenían la motivación de venir a representar a su escuela el día 2, en donde aquí en Tamazunchale pues va a ser así, a un concurso donde se van a presentar pues las mejores comparsas de toda la región y de todo este municipio. Pues vámonos ahora ya con esto, vámonos a otra escuela, hombre, otra escuela que ya dejemos un poquito Chantolo porque es demasiado. Allá en la escuela normal superior del magisterio, de estudios superiores del magisterio potosino, la ENESMAPO, también de otro grandísimo amigo, hombre, como es el Curro, el maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, que fue uno de los poquísimos maestros que tuvo participación en el pasado evento a nivel nacional que se dio ahí para conocer la nueva reforma educativa con el futuro secretario general, que va a ser potosino. Pues el maestro Miguel Ángel, insaculado, lo que tú quieras,
fue de los que participó representando a los maestros de San Luis Potosí. Pero aquí en este momento también estuvimos ahí viendo lo de un concurso de escoltas. Este concurso de escoltas en donde pues los maestros y futuros maestros pues se ve que se aplican Tabo y Efrén, de que no son nada más van a competir, sino que detrás de todo esto llevan horas y horas de un ensayo, horas y horas de estar picando piedra para que esta presentación pues sea muy reñida y muy competida. El maestro Miguel Ángel cada vez pues vemos que ha implantado una excelente disciplina, y donde hay disciplina seguramente los resultados son bastante positivos, y esto los muchachos también lo han entendido. Cuando tengan que ir un uniforme de gala, cuando tengan que ir, que ya son grandes, que no tienen, muchas veces no quieren un uniforme, bueno, ¿por qué uniforme? ¿Por qué llegar temprano? ¿Por qué hacer esto? Porque ustedes van a ser maestros, y si quieren ser maestros tienen que predicar con el ejemplo, y esto solo se logra a través de un largo peregrinar de aprendizaje, en donde si eres un buen alumno seguramente podrás ser un buen maestro. Sí, Jaime, esto es importantísimo. Primero, tengo entendido que esto fue la consulta, ¿verdad? La consulta de regional de en materia de educativa, que se estuvo haciendo en todo el país, y le toca aquí a Tamazunchale, aquí estuvo el profesor Miguel Ángel, que fue uno de los, pues, que da a conocer cuáles son las estrategias, sobre todo por el nicho de oportunidades que está generando esta escuela, el ENESMAPO, en materia de formación de profesionales de la educación. Y creo que no podía quedar en mejor manos un evento de esta naturaleza. De ahí que lo que llamas, lo que se dice ahorita, la disciplina, el orden, sea primordial para todo, Jaime. No se van a ir a jugar fútbol en pantuflas o en otra cosa, ¿no? Debe haber unas reglas, y aquí estamos hablando de futuros encauzadores de las nuevas generaciones, porque todas estas personas que están aquí, cuando menos en su objetivo primordial, es la enseñanza y la conducción de una entidad social de jóvenes, de niños, de gente que necesita educarse, y el principio fundamental es la disciplina, pero sobre todo una disciplina fundamentada en un orden donde debe estar establecido cuáles son las oportunidades de desarrollo, las capacidades que se desarrollen en plenitud, y por supuesto cuáles son los elementos para llegar a esto. Hemos visto el trabajo que se hace en materia de las escoltas. Bien lo dices, Jaime, son horas y horas de ensayo, de las órdenes, de todos los movimientos que se dan en una escolta, porque no es nada más de llevar la bandera y listo, ¿no? Sino que tiene unos protocolos muy especiales, y por supuesto ellos se están preparando, porque al rato les va a tocar a ellos decirle a los jóvenes cómo se debe hacer algo que ellos ya vivieron y donde se aplicaron para obtener el conocimiento. Esto es excelente, Jaime, son de las actividades que piensan y que están trabajando en prospectiva a lo que va a ser ya el desempeño profesional de cada uno de los jóvenes que están ahorita como alumnos de esta escuela. Y pues aquí vimos a Neto, al profesor Neto, a todo ese equipo que han conformado ahí con mucha inteligencia el maestro Sánchez, y que seguramente pues habrá director para el rato, Jaime. Sí, ese es un trabajo que se viene realizando pues, de varios directores. Lo importante es mantener y superar. Y desde aquí un reconocimiento a ese equipo, ojalá siempre se mantenga por el bien de la educación, porque finalmente estos jóvenes van a ser, como tú dices, el día de mañana los nuevos que van a tener a sus manos las nuevas generaciones, que por lo que se ve cada vez es mucho más difícil por los cambios que se vienen y por el tipo de vida que en este momento está a nivel mundial.
Sí, yo creo que es fundamental la disciplina, ¿no? Pero aquí vemos que tiene que ser una disciplina educativa. Porque bueno, hay otro tipo de disciplinas que se aplican con más rigor, ¿no? Pues, hablando de rigor, pues el ejército, ¿no? La disciplina. Pero yo creo que aquí no es necesario llegar a tomar medidas tan drásticas, sino en base a la educación que están recibiendo, yo creo que ahí es donde tienen que comprender y entender que lo primero es la disciplina. Para hacer una cosa es la disciplina. ¿Qué disciplina? Para empezar, pues me tengo que levantar temprano, ¿no? Si tienes obligaciones, si tienes compromisos, pues tienes que estar a tiempo y en forma. Porque pues que se me hizo tarde o que esto, o que no alcancé a ponerme el uniforme, pues ya. Ya como que no funcionan las cosas como deben de ser. Y como luego dicen también aquí ustedes, pues ellos lo van a transmitir. Ellos tienen que llevarlo, que trasladarlo a donde vayan a estar, si quieren tener éxito, si quieren que todo esté bien, se vea bien, pues tiene que haber disciplina, todo parte desde ahí. Lo demás, pues ya es la educación que llevan, tanto académica como educación personal, ¿no? De conocimientos. Entonces, yo creo que el director, en este caso nuestro amigo, el famoso Miguel Ángel. Miguel Ángel El Curro, Tampacanero, por cierto, pues es lo que llevó desde que llegó, ¿no? Decir, aquí se van a hacer las cosas como son. No, no de otra manera, no, simplemente como siempre debieron de haber sido en una escuela superior. Y ya de esta categoría, ¿no? Dar el ejemplo, que cunda el ejemplo, que nos vean allá afuera que somos bien ordenados y bien aplicados y bien disciplinados. Qué bueno por el maestro, qué bueno por los demás maestros, docentes, administrativos y alumnos y padres de familia, porque hay padres de familia que todavía están muy al pendiente de estos jóvenes ya preparándose, ¿no? Que reconozcan esto, que así debe de ser, porque va a destacar siempre este instituto educativo, siempre tenderá a destacar y a ser un ejemplo aquí en la Huasteca. Sí, con este tipo de actividades es un escaparate de mensaje para los padres de familia, para los estudiantes, para los jóvenes que quieran abrazar, que quieran la carrera del magisterio. Y esto, Tavo y Efren, pues nos pone en un lugar muy especial al municipio, porque tenemos un tecnológico, pues a toda prueba, reconocidísimo, una universidad autónoma de San Luis Potosí, Campus Tamazunchale, que ¿qué se puede decir de la universidad? Con maestros de tiempo completo y ahora en el aspecto de las normales, con esta ENESMAPO, con esta ENOGUAPO, que parece que sean una competencia, pero una buena y sana competencia, en donde lo único que se ve es que se abren oportunidades, pero oportunidades de tipo profesional a los jóvenes, a las señoritas, a los muchachos que quieran en su momento, pues ser los nuevos maestros, ser los nuevos educadores de aquí de Tamazunchale y la región. ¿Con qué nos vamos esta mañana, mi Tavo Castillo? Con algo que quiero que no se crean, lo que luego dice uno aquí. Yo le estaba diciendo que aquí no tenemos ningún símbolo de identidad, y sí lo tenemos. Aquí en Tamazunchale tenemos el símbolo más hermoso, más noble, más precioso que existe en el universo, y es la presencia de la mujer huasteca. Tamazunchale, Tamuxuntzale, lugar donde vive la mujer que gobierna. Nos da mucho orgullo decir que aquí el sano matriarcado es la constante, y ojalá y lo adoptáramos como símbolo de identidad, así como en Gilitla es el surrealismo su principio de identidad, como en Axtla es la medicina tradicional, como en Aquismón son sus recursos naturales. Aquí en Tamazunchale podríamos hacerlo, reconociendo la importancia del lado femenino de la creación, y de pasadita pues haríamos valedero el empoderamiento de la mujer, que luego se canta mucho, pero se hace muy poco, y a lo mejor un día de estos tenemos hasta una presidenta municipal. Pero eso ya es pensar en otras latitudes, Jaime. Bueno, nada más para recordarles que el Centro de Justicia
para las mujeres convoca a potosinos y potosinas mayores de 18 años que residan en San Luis Potosí al concurso de fotografía 25N que se realizará para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo del concurso es hacer visible a través de fotografías el empoderamiento de las mujeres, entendiendo este empoderamiento como el poder de hacer, participar, modificar y transformar espacios en que las mujeres estén involucradas. Las fotografías podrán ser entregadas hasta el 16 de noviembre en las oficinas de los Centros de Justicia para las Mujeres en San Luis Potosí, Río Verde y Matlapa. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 01-44-48-33-21-43 o 44, o así bien, en las redes sociales CJ Mujeres San Luis Potosí. Aquí tenemos esta importante pues invitación a este concurso de fotografía 25N. Pues ya nos vamos, don Efrén Méndez Aguilar. Buenos días, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza y sus calaveritas muy mamilitas, pero ahí están. Esperamos que el próximo viernes tengamos más y los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Un saludo a Beto Ávila allá en la alberca. Nos vemos a las 8. Muy bien.